Leo es un genio, es un genio. Es un genio, genio. Es un genio, Messi. El mejor jugador del mundo, sin discusión. El idilio entre el Barça y Messi va a ser eterno. Es un diamante, un monstruo, le dije. Es que lo tiene todo. El mejor jugador del mundo, para mí, desde mi punto de vista, de mi humilde opinión. Para nosotros ya es un héroe. El mejor jugador, para mí, de todos los tiempos. El mejor jugador del mundo y de la historia. Tenía un don especial, ¿eh? Es el mejor que he visto nunca. Este pibe es un extraterrestre. Es un iluminado. Sí. Qué lindo sería hacer 5 segundos para ver qué sensación. Me llamo Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta y... Hola. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos. Pasen, por favor. Gracias. Ah, bueno. Uy, mirá, entró Cruyff. Ah, gracias. El líder de la naranja mecánica del 74. Ah, mejor jugador de Holanda. Ah. Si nos invitan. Ah, Valdano. Campeón del mundo del 86. Cruyff es el que marca una diferencia, porque tuvo su revolución como jugador y después como entrenador. Cuando entraba a una cancha era la locura. También el flaco Menotti acá. No te puedo creer. El flaco Menotti. Qué bueno. Y de lo del 78. El técnico del 78. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a Leo, Johan? ¿De niño? ¿De niño? Casi de niño, ¿no? Lo primero que te acordás. Yo preescolar. El acto. ¿El acto de...? Disfrazado, en preescolar. Él estaba de bombero. Mucho. ¡Ay, mirá la foto! El recuerdo, bueno, de los chicos. Lástima que no tengo los lentes. No, está bueno, en el sexto grado. Parecía uno de cuarto en vez de uno de sexto. Ahí está lo que hablábamos. En las dos acá fotos está Cintia, ¿no? Aparece... Cintia. Ahí, qué bárbaro. Walter también. Mirá. Mirá. Esta fue en un acto del colegio. Tienen todas las mismas caras. A mí la que me encanta la foto somos los cuatro. Los cuatro de bebé. Eran jóvenes nuestras mamás, mirá. Estaban a nuestra edad. Pero vos trajiste 250.000 fotos. Vos eras re chiquito, un año. Él que estaba de bombero. Yo estaba de señorita. Él estaba de caracol. No, pero no es este. El de caracol es en primer grado. Y este de preescolar. En el 93 hizo de caracol en un acto. Ay, sí. El jugador más rápido del mundo haciendo de caracol. Realmente, no lo había pensado. Sí, en un cuento que habíamos hecho ahí. Me acuerdo que para hacerlo participar a Lionel fue un horror. Se tapó atrás de su disfraz, se le veía la cara perfectamente. Pero pudo ser él realmente. Realmente lo hizo bárbaro. Yo estaba de grillo. ¿Vos? ¿De qué estabas? Yo de mariposa. El duende rojo. Yo era duende. Duende rojo. Me quedé dormida. Los chicos quedaron solos ahí. Bueno, habíamos practicado muy bien. El Lionel participó bárbaro. Así es. Ese es el recuerdo del Día del Maestro, que los chicos nos... Vamos. Venían con un ramo de flores o con algún presente. Sí. Iba Leo a la casa de la abuela y le reventaban las plantas jugando con Pablo. La mayoría de las cosas son recuerdos muy buenos porque siempre hicimos cosas juntos, todo. En preescolar. En el mismo patio de la escuela, ¿eh? Leo llevaba la pelota por todos lados, no se las dejaba tocar. Que iban los otros y le decían, señor, préstanos otra pelota porque no se puede jugar con una sola. ¿Cómo será esto? ¿Cómo te iniciaste en el fútbol? Pues jugué en un club, empecé jugando en un club de barrio. Pero a mí me dijeron que la abuela era la que comenzó. Según lo que contaban, sí, que la abuela era la que lo llevaba. Lo llevaba a jugar a la pelota. Él empezó por ella. Creo que era la abuela materna, la abuela paterna. No, pues yo no tenía esa época. A mí me parece que la materna, ¿no? Ya tenía ganas de que cumplieras 4 añitos para poder llevarte al fútbol. Vas a querer ir todos los días. Cuando veas cómo se divierten tus hermanos, te van a entrar ganas de jugar. Pero para eso tenés que esperar 2 añitos más. ¿Como Rodri y Matías? Claro, porque ahora vos sos muy chiquito y ellos son grandes. Pero cuando tengas 2 añitos más, vas a poder jugar como tus hermanos. Porque parece ser que el hermano Rodrigo era muy bueno. Sí, Rodrigo, jugando. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que primero empezó fue Rodrigo. Sí. Y él iba a verlo a Rodrigo jugar. ¿Sabes una cosa? Vos vas a ser mejor que ellos. ¿Y sabes por qué? Porque nunca se sabe lo que estás pensando. Esa cabecita que tenés es un misterio. Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo. ¿Entramos? ¿Qué club de barrio? Grandoli. Creo que el entrenador de Rodrigo lo vio. Lo vio, pero bien la historia no la sé. Tendríamos que hablar con el entrenador para que la cuente. Dígame, ¿sabe qué está pasando?
Sí, falta uno de Grandoli. Se quedó dormido el muy pelotudo. Yo no puedo esperar más. El partido empieza ya. ¿Estamos listos? Ya, ya, juez. Ya está. Mirá qué boludez. Abuela, ¿puedo jugar yo? ¿Querés jugar? Sí. No sé cómo fue bien que le decía al director técnico de Grandoli. Escúchame, acá mi nieto quiere jugar. No, no, pero son muy grandes para él. ¿Quién juega al fútbol ahí? Mi nieto, y muy bien. Como él era chiquito, de cuerpo, no, tenían... no apostaba. ¿Cuál era este chico? No sé, lo veo muy chiquito. ¿Qué edad tenés vos? Casi 6. Corre, es una bala. ¿Qué sabés hacer vos? De todo. Bueno, sos rapidito, te pongo en banda, el lateral zurdo. Tomá, la camiseta, ponérsela y a jugar, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿El menor de los Messi? Si saca algo parecido a los hermanos, por ahí tenemos suerte. Ahí la agarró, mira. ¡Largala! ¿Vio lo que hizo su nieto? Y lo puse y fue una locura. Cuando él agarraba una pelota, creo que dejaba pintado a varios. Cuando jugaba él en Grandoli, yo jugaba en Nuevo Horizonte. Yo soy más grande, soy una categoría más. Jugaba como los dioses y nos pegaba un baile a todos. Podrías traérmelo todas las tardes para que entrene con los demás chicos, ¿no? Por ahí aprenden algo, ¿viste? Cuando estaban Rodrigo, Matías, a todos los chicos grandes, no nos dejaban jugar. A Leo tampoco lo dejaban jugar. Llegó un momento que Leo quería jugar tanto, y lo dejaban jugar. Los otros chicos decían, no lo dejé de jugar a Leo porque Leo es chiquito, lo podemos golpear. Pero después lo decían con la doble, porque no querían pasar vergüenza de cómo los bailaba. ¡Leo! La abuela. ¿Qué es la historia de la abuela? Que la abuela, la abuela. Cuando tocaba el timbre del recreo, era otro. No. Esperar el recreo para salir con la pelota y encontrarnos con los otros cursos y competir. Ahí todos atrás de él y conmigo se lo peleaban. Obvio. Porque si no, no ganaba. El que elegía a Leo ganaba, olvídate. Puede que a veces no se prestaba la pelota para los recreos porque generaba controversias. El día que no tenía la pelota, tomaba una botellita plástica. Agarraban bolsa y metían adentro papeles, sí, era jugar sí o bueno. Sí. A lo último ya era una pelota bien hecha de trapo, bien que la pateaba y no se desarmaba. La pasaba bien en otro lugar. Pero, claro, y le interesaba poco a la escuela. ¿Por qué le gustaba otra cosa? Sí, le gustaba, tenía otro interés. Porque no si me vengan con la matemática, no me vengan con la lengua. No. Déjenme ir a jugar a la pelota. Yo lo voy a defender, porque si él se ponía, lo hacía. Obvio, nadie dijo que no. Sí. Pero ¿sabés cómo nos hizo renegar para poder estudiar? Yo me acuerdo que Celia lo amenazaba a él. Que si no hacía la tarea, que si no se baña, no iba a jugar a la pelota. Leo traía sus tareas completas, él decía que las hacía. Gracias, Cintia. Bueno, siempre se sentaba él adelante mío, pateaba la silla, y cuando pateaba la silla era cuando tenía que pasarle algo. Y él hacía bollito de papel y tiraba, cortito. Y nunca nos enterábamos. No, nunca nos enterábamos. En ese momento no. Porque eran vecinos. Fueron muy compañeros. Eran como hermanos. Sí. Éramos tan unidos que decíamos en la escuela que éramos primos. Y organizaba todo. Sí, o sea, sí, él sí. Le preguntaba todo a ella. Utilizaba a su compañera de pupitre como intérprete para hablar con el maestro. Sí, era como la mamá. Sí. O la hermana mayor. Entonces, una vez Celia tuvo que salir, lo dejó en mi casa y mi mamá lo dio a amamantar. Y lo mismo pasó una vez, me dejó a mí en la casa de ella y ella me dio a amamantar. Tiene como un nombre esa, como madre, no sé cómo se llama. Eran hermanos de leche. Hermano de leche. En el barrio, cuando se inundaba la calle, ahí en la esquina, que las cloacas estaban saturadas, que se llenaba el agua hasta las rodillas, jugábamos la pelota ahí en el medio de toda la cloaca, que es una infección. Y por parte de mi hermano, me llevó a Newell. Nosotros me acuerdo que en esa máquina 87, cuando salíamos a la cancha, era el único equipo que nos llevaban de papel en la cancha. Cuando salíamos a la cancha no íbamos directo para el medio. Hacíamos línea de cal, línea de cal hasta mitad de cancha y otra mitad de cancha. Y ahí el padre de Matías, Raúl, tiraba, llenaba de papel y de bocina. Y nosotros pensábamos que estábamos jugando ante 50.000 personas. Y así, con las manos así. ¿Vos de qué jugabas?
Yo de volante ahí delantero con él. ¿Y te hacía hacer goles o se lo hacía todo? No, él no me la daba mucho, pero bueno, pero yo... Fuera más defensivo. Yo se la sacaba y hacía los goles yo también. A veces venía y te la sacaba del pie a vos. A veces me la venía a sacar. Cuando tenés un problema o algo de eso, vos se la da a él y ya te resuelve el problema. ¿Cómo te llamás? Diego Rovira. ¿Hincha de qué cuadro? De Newell. ¿Te acordás cómo fue tu gol para contarlo a la cámara? Un tiro libre, Mariano Miró se la toca a Leo y tiro el centro y yo la cabecé. ¿A quién le querés dedicar este campeonato, Diego? A todos los que me conocen. Yo siempre digo, he hecho muchos goles porque él juntaba muchos defensores y te terminaba habilitando mano a mano. Pero nos malcrió mucho porque hemos ganado mucho. Sí. Entonces después fue difícil. El problema estaba cuando ganábamos 2-1, 3-1, 3-2. Y ahí era tristeza total. ¿Cómo te llamás? Gerardo Grigini. ¿Hincha de qué cuadro? De River. Con Leo ganábamos 7-0, 8-9. Sí. Sin Leo, 1-2, 3-1. Un partido de eso ganamos 16-0, ¿te acordás? Cancha Banco Nación. Hicimos goles todos. Llegaba un momento que hacíamos tantos goles que nos decía, bueno, compitan entre ustedes. El Newell del primer tiempo contra el Newell del segundo tiempo. Ahí quien hace más goles. Era muy tímido cuando había gente nueva, pero después, entre nosotros, en el grupo chiquito, siempre fue bien el Leo. Jodía, hablaba, era uno más. ¿Tu nombre y apellido? Franco Casanova. ¿De qué cuadro? De Newell. ¿Y a quién le querés dedicar este gol? A todos los que me conocen. Todos sabemos que era nuestro líder natural, ¿no es cierto? Siempre agarraba la pelotita y era el que nos hacía ganar los partidos. Fuimos un líder callado. Yo lo tuve hasta los 11 años, después empezó él. Y esta acá no estoy yo, pero acá está la máquina con Domínguez. Este no es Domínguez, no. Jerry, ¿vos conocés? No, porque Franco, yo, Leo, Luca. 99. Bueno. Diego. Yo entraba con el buzo, el pantalón rojo y un bolso rojo y cuando llegaba él golpeaba mi mano y decía, ¿qué hacés, Papá Noel? A alguno le escondía los botines. A mí esa me la hacía siempre. Era el iniciante de la broma. Cuando me doy cuenta que no tenía la llave del auto en mi casa, que había perdido todo. No la podía encontrar por ningún lado y bueno, ya era la hora del partido, entro al vestuario para buscar a los chicos. Cuando abro la puerta así, Leo me hace... Me dice, ¿estas son las llaves que perdiste? No me digas, la tenía él. Cuando lo veo tan serio, digo, pensar que era travieso sano. A mí siempre me dejaban afuera. Siempre la pelota y yo quedaba afuera. Te iba a subir a un árbol de níspero, a comer níspero, o de mora. Esos veranos arriba de los árboles. Tan menudito, calladito. Tenía mucha picardía. Ah, sí. Lo que siempre me gustó es que nunca tuvo maldad, nunca tuvo un doble sentido. Era tímido o era reservado. En realidad, no creo que sea un niño que haya tenido problemas de relación con sus pares. Quizás con los adultos, pero con sus pares no. Muchos torneos que se jugaba por bicicletas para el ganador y... ¿Te acordás, Franco, de lo que era esa, de la bicicleta? La íbamos aprendiendo 2-0 y Lionel no llegaba. Por la bici. ¿Una bici? No, cada una. 11 bicis, digamos. Sí, bueno, después tenía otros premios, el segundo y el tercero, pero nosotros queríamos la bici. ¡Papá! Se había quedado encerrado en el baño. News All Boys forma con los siguientes jugadores. Con el 1, Juan Leguizamón. Con el 2, Mariano Miró. Bruno Milanese con el 3. Con el 4, Héctor Correa. El 5 para Lucas Escaglia. El 6, Federico Rosso. Franco Casanova con el 8. Diego Rovira con el 9. Gerardo Grigini con el 10. Y Lionel Messi con el 11. Cállate, por tu culpa. Perdemos 2-0, Leo, y de casualidad. Una foto. Pablito, una foto. No le podés pegar así de esa manera, querido. ¿Cuánto queda? 20 minutos, Leo. Juez, cambio. Podés parar un poquito. Que... Pablito, vení. El arquero por abajo es un desastre. ¿Eh? Dale, Leo. Jorge, el papá, lo llevaba a jugar y jamás se involucraba con los demás padres. Era una persona callada, se ponía atrás del arco y miraba a su hijo jugar. ¿Pero ustedes se acuerdan cuando no hacía un gol, que iba a buscar la pelota hasta el arquero? Empezaba a gambetear hasta que hacía el gol y ahí estaba enojado. Si no hacía el gol, estaba enojado. No podía terminar un partido sin que haga un gol. Sí, las pedía, las pelotas todas, tenían que pasar por él. Como ahora, digamos, no es muy distinto a lo que es ahora. Claro. Sí, se fastidia, lo normal. Como si le sacaran el juguete. No, de chiquito era igual. No lo saqué, pues se ponía loco. Sí. Una criatura de 9 años quiere jugar. Y vos lo sacabas, se enojaba. Es un intérprete de una historia que es nuestra. ¿Podría aparecer Messi en Corea? No.
ni en Alemania. De esa que llega sobre la hora y te gana el partido, hay varias. ¿Te acordás lo contento que estábamos? Era otro el panorama, Leo dentro y Leo fuera de la cancha. Y el tercero ya no me lo podía creer. Digo, papito, entró faltando 20 minutos y da vuelta al partido. Lo meten en la cancha y va, gol, 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 gol. Es un crack. ¿Me pueden explicar por qué le compraron esa bici y que no había una más grande? Che, basta de molestarlo con eso, todos los días con el mismo chiste. Bueno, ¿y vos cómo saliste de casa? A ver. La Virgen Santa, ¿qué pasó acá? Al ser una categoría exitosa, tuvimos invitaciones de Perú. Yo me tenía cuando era chiquito. Esta remera, ¿no? Cuando volvieron de Perú. Claro, de Cantolao. Cantolao. Esto es un torneo que fuimos a jugar a Perú. Teníamos 8 años. Sí. Estábamos alojados allá en casa de familia. Nos alojaban de a 2 o 3 chicos. Pero también hay una historia que habla del juego rosarino. Muchas gambetas, muchos túneles. Potencia a todos los jugadores que tiene a su alrededor. Saca lo mejor de uno. Te sentí con confianza. Cuando te da la pelota, vos sentís que tenés que hacer algo bien. Claro. Voy en compromiso. Claro. Ahí se ve el grupo. Y bueno, estas jugadas eran típicas de Leo. Estos partidos los ganábamos todos por goleada. Y bueno, nosotros salimos campeones. Sí, era algo impresionante. Iban todos a verlo. Fuera, algo fuera de serie era. Cuando era chiquitito, era muy, 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 muy frágil, desmirriado. Muy chiquitito. Este pequeño enanito que enloquecía a todos. Fuera de la cancha no daba un centavo. Claro, vos decís, este chico no va a llegar porque no sabés si va a crecer y qué es lo que va a pasar. Sí, yo sé que un endocrinólogo de Rosario lo atendía. Sí. Pero bueno, lo vi por primera vez, él tenía 9 en el 97. Bueno, como hemos hablado de otras consultas y sospechábamos, estos análisis confirman la falta de hormona de crecimiento. ¿Y eso qué significa, doctor? Que está faltando una hormona que Leo necesita para poder crecer normalmente. ¿Y no va a crecer más? Si no reponemos el déficit y no iniciamos el tratamiento, va a ser muy difícil que él pueda crecer con normalidad. Bueno, pero ¿cómo es el tratamiento, entonces? Vienen unas inyecciones, unos dispositivos muy similares a una lapicera, muy fáciles de usar. Seguramente han visto algún diabético utilizarlos y se aplica cada día la hormona que le falta. Pero eso es un tratamiento agresivo, ¿no? Son inyecciones, pero la aguja es finita, prácticamente no es doloroso. Son caras, eso sí, pero bueno, tomaremos las medidas para que los pueda cubrir la obra social. Yo voy a poder seguir jugando al fútbol. Pero sí, claro, ¿por qué no? Siempre fuiste el bajito del equipo, ¿no? Quédate tranquilo que vas a crecer bien y vas a ser más alto que Maradona. No sé si vas a ser mejor, pero más alto vas a ser seguro. Por ejemplo, cuando lo iba a buscar yo, que salía y decía, no, aguantá un segundo que ya vengo, ya vengo. Nos vamos todos para mi casa y veníamos de jugar. Y en un momento el dedo desaparece. Se iba a dormir a la casa de uno, entonces se tenía que llevar el pack con las inyecciones. Se la aplicaba él solo. Un coraje, tenía 10, 11 años. Sí, me acuerdo que la madre nos había dicho que había empezado a aprender para el viaje de estudio. No, para él el tema del tratamiento era algo... Normal. No era algo raro, lo tomaba normal. Lo sabían todo. ¿Te ofrecen hacer un tratamiento para que tu hijo crezca? Sí. Me imagino que debe haber dudas, que debe haber incertidumbres. Muchos miedos. Miedos, riesgos. Bueno, riesgos. Toman esa decisión. Y obviamente, exitosa. Toda obviamente. Mamá quiere la salud de su hijo y pretendía de que sí, creciera, que era lo que más deseaba Leonel, seguramente. Leo, avísame cuando hagas eso. No pasa nada, mamá, ya terminé. ¿Y no querés que te ayude? No, en serio, estoy bien. Bueno, me voy a duchar. Cuando vuelve el Chelo, esto no, me tuve que ir a poner las inyecciones para el tratamiento. ¿Era esto lo que él usaba? ¿Eso fue lo que hizo que Messi sea Messi? No. Ah. Porque por ahí, viste, dice, no, el tratamiento se le dieron para que sea un crack. Te insisto, se lo hubiera dado a mi hijo. Pero si ese tratamiento no se hubiera hecho... Yo digo, condiciones tenía. Sí. Si hubiera tenido las mismas oportunidades. Sí. No, pienso que no. No sé. Una de las últimas fotos que tengo, él me lleva media cabeza. Es increíble cómo creció. Él era muy consciente de que eso lo ayudaba. Todos los que hemos transitado por esa cortada sabemos que los autos casi no pasan porque ahí hay chicos jugando a la pelota. Esas cortadas hablan de mucha historia de los chicos. Tiene que haber influido en la capacidad de él para administrar la situación extensa, la rivalidad a nivel central. Porque Rosario es una ciudad extrema. Extrema en todo. Futbolística es tremendo. Hay otras ciudades que tienen identificación cultural, ¿no? Rosario, la máxima es el fútbol. Sí. Rosario no es futbolero. Porque ese potrero para mí
lo sigue llevando y lo llevará por toda la vida. Y le hace diferencia también. Exactamente. Y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Claro. A un chico que crece normalmente, si tiene esa hormona, por más que vos se la dé, no le va a cambiar la historia. Va a crecer lo que su genética dice que tiene que crecer. Solamente al que le falta, lo ayudás. Che, Pibito, ¿sabés que no puede caminar solo por acá vos? Ey, a vos. Ey, ¿qué pasa? ¿No escuchás? Ey, Jaco, qué linda bici tenés, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Si me la prestó un toque? Déjalo, Martín. Vamos, vamos. No vaya a ser que el nene se ponga a llorar y la mamá lo rete. Quiero ponerme a llorar antes de ser un cagón como vos. ¿Cómo? ¿Además de cagón, sos sordo? Rosario. El Che Guevara era de Rosario. Cabeza dura, obstinado, que son bravos. ¿Qué hora es? No sé, debe estar por ahí jugando. Chico, por favor, es una cosa. No entiendo, no aparece. ¿Qué pasó? Leo, ¿qué te pasó? Unos chicos mayores me robaron la bici. Ay, no me lo puedo creer. Me pisaron el tratamiento. ¿Pero cómo fue? Se rieron de mí. ¿Cómo que se rieron de vos? Si unos chicos se ríen de vos, vos agachás la cabeza y seguís caminando. Se rieron de mi tamaño. Lionel, esto es lo que te va a hacer crecer, ¿entendés? No podés estar perdiendo las dosis cada vez que alguien se burla de vos. ¿Sabés lo que cuesta cada uno de estos? Pará. ¿Te hicieron algo, Leo? ¿Te lastimaron esos chicos? No, ma, quedate tranquila que al final salieron corriendo. El tratamiento dura todo el tiempo que dura la etapa de crecimiento. Empezó el tratamiento a medida 1,24, 1,25. Bueno, mide menos de 1,70. No, pero debe estar cerquita, 1,68. No. Ponele 1,68. Menos de 1,70, seguro. Y ahora mide 1,69. 40 centímetros ahora crecido. Vamos a ver cuánto le dice. Ponte bien derecho, no me hagas trampa. Bajate. Bueno, Che, muy bien. Estás creciendo muy bien. Creciste otro poquito. Sí, para ser jugador de fútbol. Sería bueno, ¿eh? ¿Jugaron el domingo? Sí, ganamos. ¿Sí? ¿Hiciste goles? Sí. ¿Cuántos? 3. ¿Sí que vas a ser jugador de fútbol? ¿Como quién? Como el Tata. ¿Como el Tata? Y Aymar. Qué bueno. ¿Vas a jugar en Newell? Sí. ¿Vas a hacer un gol? Sí, te lo voy a dedicar. Buenísimo. ¿Me lo quedás debiendo? Sí. Dale. ¿Te lo dedicó al gol? No, me lo debe. Pero... yo quiero que lo haga en la cancha de Newell. En la cancha de Newell. Ahora que haga todos los que quiera. Después, cuando vuelva, me dedique uno a la cancha de Newell. Viene a buscarla también Rosso. Rosso le deja a Messi. Arranca Messi dejando a uno en el camino. Va a probar el arco. Probó Messi. ¡Gol! Yo vivía a 3 cuadras de la pensión. Se venía para mi casa, tomamos la leche. Él, Leo, claro. Lucas Cagli, Jerry. Y jugábamos a la Play. Y el Leo no era muy bueno jugando a la Play. No. Yo digo, ¿por qué él habla de la ahora dice como que fuera? Ahora dice. No es bueno jugando a la Play. Ahora no sé. De flojo. Chico era flojito. No, yo me acuerdo que jugábamos al FIFA 94 y 95. Family. Bueno, la sé, la sé. La pagaba, Luis. La verdad que la pagaba. Hacía eso, iba perdiendo. Y la pagaba. Y la pagaba. Muy mal perdedor. Muy mal perdedor de PlayStation y de Sega. En la casa de Lucas, lo mismo. ¿Qué haces, Lucas? Grande, Leo. Che, ¿tus viejos? No vienen toda la tarde, jugamos un mundial. No, a un mundial no. Jugamos una Champions, todos contratados, dale. Sí. Bueno, si quieres perder. Sí, pero con camisetas. No, que después mi mamá se enoja conmigo. ¿Por qué? Y porque me la dejan hecha mierda. Dale, vos sabés que con camisetas es otra cosa. Sí, claro. Pido la de Madrid. Salí acá, la Madrid es mía. La única que agarraba era esta. Llegaba y se la ponía. Y no se la sacaba hasta que no se iba. Pero ahí estaba enloquecido con el Barcelona. Me gustaba. En ese momento jugaba Kluivert, Rivaldo, todos esos jugadores. De Bober. ¡Ay, estás solo! ¡Dale, dale la pelota! ¡Y lo jugué que perdió la bicicleta, caño! ¡Oh! ¡Otra más! Hola. Hola, ¿qué tal? Antonella, mi prima, vive arriba. ¿Quieren darle de la cocina? Estamos esperando una pizza. ¡Gol! ¡Qué golpe de locura, mira!
¿Cómo era la cara del Leo cuando le veía a Antonella? Hacé la boba, ¿eh? ¿Quién se enamoró unilateralmente? El hombre de la mujer. O sea que la peleó. La remó. Ah, la remó. Estamos hablando cuando tendría 11 años que ya la conocía. Y se termina casando con la novia de Rosario. Eso también habla de su personalidad, digo. Cuando hoy podría pasear y dar vuelta por el mundo en cuanta revista del corazón. Entonces va a volver a Newell porque es fiel el hombre. Y mirá esta del viaje de estudio. En séptimo. Y lo del viaje séptimo que tenemos el DVD. ¡Vamos, la letra! ¡Oh! Ahí está, Bancho. Ahí está, Bancho. Ahí está, Leo. Ahí está, Leo. Cintia. ¿Dónde estamos, Cintia? Ya pasó, ya pasó. Me acuerdo la imagen patente de Walter cuando quería manejar. Yo me chocaba con todo. Se chocaba, salía, se chocaba, salía, se chocaba. No. Bueno, loco, yo andaba a triciclo hasta ese momento. Hay un reportaje que le hacen cuando lo tengo yo a los 12 años. ¿Nombre y apellido? Lionel Messi. El mejor jugador de la cancha. Fuiste elegido por nosotros, ¿lo sabías? No. Que cuente el gol. El segundo. El segundo, a ver, contame. Saca lateral Federico Rosso. Grigini la toca para Luca, Luca me la devuelve atrás y le pego ahí. Dos goles hiciste, ¿no es cierto, Messi? ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia, a todos los que me conocen. Y toda su familia. Y conociendo a los padres, creo que jamás le deben haber exigido, vos tenés que ser así, vos tenés que ser así, vos tenés que... No. Es natural. Jorge es así. Ya hizo el tiro de esquina, dejó Leo Messi para acá, el jugador Jiménez, Jiménez para Messi, le pegó al arco, le dio la pelota en el palo, ¡uy, qué cerca estuvo! Cuando Jorge, debe haber sido octubre del 99, pasa por detrás del alambrado donde estábamos practicando en la cancha 2, cuando yo lo saludo me dice, disfrutarlo los últimos dos meses. Ah, eso me lo comentaste. Le pregunto por qué, me dice, disfrutarlo porque me lo llevo. Entonces yo lo miro y le digo, Jorge, ¿a dónde te lo va a llevar? Era intocable el Leo. Mientras no te lo llevé a Central, está todo bien. Por suerte se fue. Sí, ¿y por qué se fue? Me dice, me quedé, no recuerdo si me dijo, sin obra social o tenía un problema en el trabajo. Teníamos que llamarlo a Messi para decir, bueno, a ver cómo fue, porque la verdad... Mi viejo ya se estaba por quedar sin trabajo y íbamos a quedar mal parados. Que no tiene cómo costear las vacunas, que eran imprescindibles. Para que él crezca, porque si no quedaba más pulguita todavía. Hay dos clubes que no le pudieron hacer ese tratamiento. Uno Newell, el otro River. También se había probado en River. Me parece que sí. Se había probado en River. ¿En River? Sí, en Buenos Aires. Lo que dijo la familia es que Newell no se hacía cargo del tratamiento. López se debe estar cortando las venas, ¿no? Que River se hacía cargo de la mitad. Exacto. Tan menudito. Los mismos dirigentes a lo mejor dicen, este chico no tiene futuro. Crisis político-económica en Argentina. Este país se hizo mierda. Devaluación, pesificación. Y la obra social tenía dificultades también para cumplir regularmente con el tratamiento. El padre de Leo fue a tocar puertas para que clubes de Argentina le paguen el tratamiento. Jorge se sintió medio desamparado y se lo quería llevar como una manera de enojo, es decir, teníamos una estrella en el club porque tenía un futuro tremendamente promisorio y no podían ayudarlo. Y nadie se la jugó, el que se la jugó fue Barcelona. Celia lo contó en la escuela y dijo, los padres que no podían asumir este tratamiento, sí, el club que tampoco se lo brindaba, fueron un montón de cosas que hicieron que al llegar el representante del Barça, el padre dijera, decidiera. Vamos. Si Leo se hubiese quedado en Argentina, no sé si hubiese llegado a lo que llegó. No. ¿Y viajaron solo ellos dos? Sí. Leo y el papá. La familia quedó acá. Sí, se fue a los 13. Yo me acuerdo el día que se fue y todo todavía. ¿Cómo ustedes le hicieron la despedida? El día que se fue, hicimos la despedida, se nos cortó la luz. 5 veces se nos cortó la luz. No, que tuvimos 5 días sin luz después. También, pero fue muy emotivo esa parte porque él tenía una unión con nosotros, sí, con el barrio, terrible. Que sí, al otro día me acuerdo todos llorando. Él también lloraba. Obvio que sí. Y una tristeza grande, pero al mismo tiempo alegre por donde voy a jugar. ¿Te gusta Leo? Sonreíle, dale. Leo, sonreíle. Dale, apurate. Dale que vamos a salir, vamos a pasear ahora. Peinate, dale, para tu madre. Ahí está. Peinate acá. Eso, peinate. Leo, qué lento que sos. ¿Así querés jugar al fútbol vos? Teniendo en cuenta que venías de Newell's, donde ya tenías amigos, ¿te sentiste nervioso? ¿Cómo te sentiste en los primeros días, en los primeros entrenamientos?
Sí, en los primeros días un poco nervioso, pero después ya me fui adaptando y... Cuando llegó, que coincidió conmigo con 13 años que llegó a la Masía, era exagerado. Pero los primeros días de Leo en el vestuario era todos aquí y él allí, sentado. ¿Y qué tal? ¿Hablaste con alguien? No. Va, uno solo, pero muy poco. Y ese creo que hasta aquí. ¿Qué sé? Se habrá escapado de casa. Que las pruebas de recoge pelotas son mañana. Llegaba al vestuario, se ponía el rincón, se sentaba, miraba a los demás a su entorno. Rinconcito. Rinconcito. Sí, periférico. Y a partir de ahí, él se encontraba a gusto. En los entrenamientos, ¿qué cosas te hacían hacer? Trabajo con pelota, pateábamos el arco, mareábamos cono, uno contra uno. Y después, al final, hicimos full. ¿Cómo te llamas? Messi. Messi. Es muy frágil, era un niño. Era exageradamente pequeñito, exageradamente bueno también. Me acuerdo una anécdota que el míster que nos decía, sobre todo, no le entréis fuerte, que es muy pequeño, que es muy frágil, no lo vayáis a matar. Pero no lo podían agarrar. Y dijimos, no, tranquilo, no, pero porque no lo podíamos agarrar. No sé por qué, yo desde que vi a Leo con 13 años siempre pensaba, si esto lo puedes llevar al fútbol profesional, siempre es la gran incógnita. Niños sí. Con mucha calidad, con mucho talento, que se driblan a 6 y que meten 20 goles, esto, hay varios. Yo he visto cantidad de grandes futbolistas desaparecer. Esa, muy bien. Bien, ahí, dale, cabeza a cabeza, dale. ¿Hola? El chico me encanta, es un fuera de serie. Ok. Entonces... Ahora mismo me reúno con los directivos. Gracias, chao. Genial. ¿Salimos a celebrar? ¿Sí? Que no, que el chaval es un crack, hacedme caso. Es un crack ahora, pero cuando los demás le saquen tres cabezas, ¿qué? Joder, pues se le paga el tratamiento. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Además, que igual lo pagamos y luego no funciona. Tenéis que verle, de verdad. Es de lo mejorcito que he visto nunca. Como lo dejemos pasar, nos vamos a arrepentir el resto de nuestra vida. Que había gente que estaba en contra, ¿no? Pero había gente que se sorprendía diciendo... Somos un club de fútbol, no una ONG. Esto no toca, ¿no? En un chaval de esta edad no toca. Tocará cuando tenga 17 años o 18. Dentro de unos años va a ser tarde. Este chico va a estar en uno de los 5 mejores clubes de Europa. ¿Qué hiciste en Barcelona los primeros días que estuviste allá? Y recordimos todo Barcelona. Él llegó y lo tenía que ver Rexach en una prueba. Sí. Claro. Pero Rexach no estaba. Estaba, no sé, de viaje en algún lado y... Charlie tenía que llegar de las Olimpiadas. Era lo difícil para el chico, porque era esperar a ver cuándo tenía que pasar el examen. Ellos estaban ahí en un hotel esperando que lo llamen del Barcelona para ir a probarse y no lo llamaban. Y estaban todos los días en un hotel mirando por la ventana. Llevamos acá 2 semanas esperando. ¿Le parece poco? Usted lo que tiene que entender es que no es fácil para el club asumir el riesgo. Bueno, pero ¿qué más necesitan? Yo dejé mi trabajo en Rosario para venir acá. El chico está separado de su familia. Precisamente, son muchas cosas. El contrato, que es complicado y lleva su tiempo. El tema del tratamiento, que es más caro del que pensábamos. Acomodar aquí a toda su familia. Pero si es tan complicado, entonces, bueno, nos vamos. Chao. Mire, si por mí fuera, le fichaba mañana. Se lo juro. Déjeme que hable con el vicepresidente y le digo algo en unos días. Las Olimpiadas se retrasó un poquito, pero él cogió su pelotita. ¿Qué cosas te sorprendieron y quedaste maravillado? Y una de las cosas, la cancha, el Barcelona. A lo mejor lo pasaría peor su padre, don Jorge, pues que Leo... Yo nunca le he notado sufrir por eso. El único partido que Leo confesó haber estado nervioso fue el día que lo probaron en el Barcelona con pibes 2 años más grandes que él. A él lo agarra Rexach cuando llega, un exjugador de Barcelona. Claro, sí, claro, él era el director deportivo. Claro. ¿Ese chico qué hace ahí? ¿Quién? Ese, ¿no debería estar en Alevines? Bueno, es que ese es el chaval. Aquí pone que acaba de cumplir los 13, pero tiene un problema con las hormonas de crecimiento. Habría que pagarles el tratamiento, pero tampoco da garantías. Sí, llama al club. Diles que tenemos que tener a este chico como sea. Tiene que ser muy tarado, que si viene a probarse Messi no te des cuenta que juega bien.
Lo que hacía Leo era de fichar. A mí cuando me piden mi informe en las observaciones, claro, se me ocurrió poner un pequeño Maradona, porque es que era igual que él, zurdo, cabeza agacha, conducciones se iba, directas, verticalidad, rapidez de ejecución, lo tenía todo. Era un pequeñito Maradona, por mi parte no había dudas. Contame esto del Barcelona. Primero cuando te enteraste de que se puede dar esta chance, esta posibilidad, y después lo que fue estar allá entrenando justamente en el club. Y re lindo, estar allá, jugar en el Barcelona, pensar club más grande del mundo, hermoso. Porque primero se fue Leonel y después se fue Matías. Y... sí, después se fueron de a poco, claro. Sí. Yo me acuerdo que cuando se iba Matías, lo llevaba el abuelo en el rastrojero, le golpea al abuelo, pam, 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 pam. Pará, abuelo, pará. Va, se baja y le da un beso a la esquina. Le da un beso, chao, le dice chao y se va. Creo que igual ese barrio tiene algo especial. Qué sé yo, te vas y vuelves siempre. Sí, estamos nosotros. Es especial. Pues tuvo un tiempo que estaba en una situación, digamos, anómala. Es decir, que estaba en Barcelona, la familia estaba instalada aquí o medio instalada, y sin embargo los papeles no estaban. La tarjeta de identidad que reciben los extranjeros solo les llegó a Leo y solo le llegó a Jorge. Me comentaba el tema de que le costaba mucho a toda la familia en sí. Él lo sufría por el tema del idioma también, que le enseñaban catalán. A ver, mi nombre es... María. Y tengo 9 años. Y soy de Argentina. Bien, en catalán. El meu nom... el meu nom és Maria. Tic, nou... Ani. Ai, soc... no sé eso y no me importa. Sí, 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 ya sé. Pero la FIFA, ¿qué dice la FIFA? Bueno, no sé, insistan. Eso solo no se va a resolver. Tienen que hablar, presionar... ok, ok, listo, listo. Listo, hablamos mañana. Está bien. Todavía no hablaron con News, ¿lo podés creer? Llevamos acá 4 meses y Leo todavía no tiene la ficha hecha. ¿Sabés lo que es entrenar todos los días con el equipo pero no poder jugar el campeonato? Vení. ¿Vos creés que tiene algún sentido seguir acá? ¿Cómo sentido? ¿Qué decís? ¿Vos ves cómo estamos? Estamos todos perdidos. Lejos de la familia, lejos de la casa, lejos de los amigos. María, que no pega una con el catalán, va a perder un año de escuela. Y Matías está mal, extraña a la novia. La puta madre. Vos conocés este negocio, es un negocio duro. Y por muy bueno que sea Leo, a nosotros hay cosas que se nos escapan de las manos. ¿Por qué no seguís vos con él? No sé, digo, pensar en los chicos, son sus hermanos. Déjame hablar con Leo, ¿sí? A ver qué dice él. Ah, acá estabas, Leo. Mira, estuvimos hablando con tu mamá. Yo quiero jugar en el Barcelona. Está bien. Yo me quedo acá con vos. Y ahora he vuelto y muy contento. Todavía me falta agarrar el ritmo. Él tenía el objetivo que era jugar en el Barcelona y bueno, él se jugaba todo por eso. Tuvo muchas pelotas, ¿eh? Yo voy a triunfar en el Barcelona y me quedo. Después la madre se vuelve, Celia se vuelve y se queda con Jorge. Y eso lo mató. Y sin embargo, él con la convicción que tenía de que iba a llegar, te miraba y te decía, yo voy a llegar a primera, yo voy a ser un jugador. Yo creo que si vos le preguntás a Leo, ¿cuál fue el momento más difícil de toda esta historia increíble que él ha tenido? Ese. Si fueron las inyecciones, cuando la selección lo criticaban, cuando Pekerman no lo puso en el partido con Alemania. El momento más jodido que él te va a contar es ese. Cuando la familia se separó, cuando él se sentía por ahí un poco el responsable de estar ahí con Jorge y Celia acá. Nadie le aseguraba que él haciendo eso iba a ser lo que es ahora. Al año te dicen, flaco, muchas gracias, volvete. Su madre creo que iba a Argentina y volvía a veces, pero siempre tuvo al menos a su padre, que se quedó con él aquí en Barcelona, porque yo también hablo desde mi experiencia propia. Con 17 años me fui a Inglaterra y me fui solo. Y a pesar de tener 17 años, pues también fue muy difícil, ¿no? Pero bueno, venir donde hemos venido, pues todo ha sido para bien. Él no vivía en la Masía, vivía con su padre en un apartamento muy grande. Le llevó un año a Jorge, al papá, de que no sabía si quedaba o no quedaba. ¿Por qué? El proceso de firma de los papeles
fue un poco laborioso y lento. Cualquiera de nosotros, a los 6 meses, se vuelve para su país. Porque no tenía la habilitación del transfer de Newell's, una lesión después en el peroné, una lesión en el tobillo bajando por una escalera, un accidente doméstico. Era, cuando iba a Argentina y volvía, sentarse en el avión, en el aeropuerto de Ezeiza, ponerse el cinturón y ponerse a llorar con Jorge al lado. Nos reunimos por segunda vez y preparamos un contrato que ya preveía una trayectoria para 7-8 años, ¿no? Y yo pensaba, estamos firmando unas cantidades todavía en pesetas, de cientos de millones de pesetas, que eran escandalosas para un chico de 13 años. ¡Sí! ¡Venga, campeón! Oye, ¿le pasa algo al chaval? Su familia, que se ha vuelto a Argentina. Algunos directivos me decían, oye, estamos locos. Y bueno, la verdad es que un poco locos teníamos que estar porque si no, no hubiéramos podido tirar adelante ese proyecto. Era tan pequeño que lo bajaron de categoría, es decir, él empezó con nosotros, que a su edad, infantil A, lo bajaron a infantil B. Cuando puede debutar en infantil en el Barça, ese día el Barça gana 14-1 y marcó 3 o 4 goles. Como diciendo, esperaron tanto tiempo por mí, me la jugué, me quedo aquí, bueno, este soy yo. Y al segundo partido oficial se lesionó. Se partieron la pierna. Jugando en un partido le metieron una hostia y una ambulancia salió. Así que... Ibas al ciber y se te cortaba internet y quedaba en la mitad de la conversación y por ahí era muy feo eso, la lejanía. Perder mucho el contacto, abandonar todo acá e irse a otro lado. Sí, y aparte estaban en plena adolescencia, el tema de dejar los amigos, era un paso duro. Empezó el tratamiento a los 9 y terminó ya en España. Sí, bueno, a lo mejor algún día no entrenaba porque le habían pinchado. Te venía el médico, oye, Leo no entrenará hoy porque lo pinchamos ayer, es mejor que repose y tal. Su progresión deportiva fue meteórica. Sí, me falta resistencia, velocidad. Sí, me canso de vez en cuando. Sí, un montón, porque quedar por arriba del español KTA, una ilusión muy grande. Bien, marcando 5 goles y espero seguir marcando más. Y nada, al principio con la lesión y todo eso costó un poco, pero ahora por suerte ya estoy bien. Y él volvió de España y volvimos a ver a un Leo en donde estaba muscularmente mucho más armado y mucho más alto. Chocar con él como chocar con cualquier otro de 1,85. Hoy lo golpeás y no lo mueves. Un estado físico increíble. Con todos los musculitos marcados. Sí. Musculoso, fibroso. Claro, ahí te das cuenta la potencia, la velocidad, el cambio de ritmo. La explosión que tiene no lo hace cualquiera. Y esa cualidad física la fue logrando con el tiempo, con ayuda. Buscando un poquito de trabajo de fuerza, de los cuádriceps para la explosión. Tan varonil. Yo sí, la última vez le digo, che, loco, qué varonil que te... Un hombre. Sí. Un día lo voy a ver un partido en cantera, creo que estaba en cadetes, que le rompen el pómulo. De un codazo. Se le caen las lágrimas, no porque tenía el pómulo roto, sino pensando que no podía jugar la semana que viene la final del campeonato de Cataluña. Que al final jugó con una máscara de Puyol. Me acuerdo que le decía, si te molesta la máscara, si te duele, te saco. Sí, 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 sí. Empezó a jugar, el sudor, la máscara se le movió, una máscara de Puyol que le había prestado. Tiró la máscara al diablo, jugó sin la máscara, casi se muere un infarto de papá Jorge que estaba afuera. Ganó el partido y salió. Messi, primero que es un diamante de los mejores, ¿no? Sí. Y después encontró quien le dé la forma para que su brillo nunca sea opacado por imbéciles. Hay jugadores que lo opacan, los idiotas que dirigen. Eso habla muy bien de los que lo llevaron. Estos actos de fe es la visión de un tipo que es capaz de decir, hablemos de esto, aunque vaya contra el método. Yo creo que en eso pasó, en ese caso, por Rexach y con Cruyff, que es el que acaba con todos los complejos y crea la piedra filosofal. Tocar la pelotita y que controlar el campo, atacar cuando puedes, bajar el ritmo cuando necesitas recuperar, bueno, todas estas cosas. Empieza con Cruyff. Leo ha encontrado en el Barça unas condiciones que no hubiera encontrado en la mayoría de clubes del mundo, siendo el mejor jugador del mundo, sin discusión. Venga, venga, primer entrenamiento del año. Os quiero ver enchufados, ¿eh? Ya habéis descansado, ya habéis hecho vacaciones, ahora toca ponerse las pilas y estar en forma cuanto antes. Venga, 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 venga. Subís de categoría. Eso quiere decir subir la exigencia también. Dejaros de aplausos y hostias. Venga, a jugar. Leo estaba ya jugando en el Barça B y Fran Rijkaard me comenta que sí es posible que les dejara a unos jugadores porque ellos tienen un partido amistoso de las Santas del Oporto. Uh-huh. Era muy respetuoso. Sí. Entonces me decía, no, los que tú me digas, ¿qué tal? Igual. Digo, bueno, pues ahí estos. Y le digo, ¿y Messi? Y en aquel momento él me mira y me dice, ¿quién es Messi? Hola. Hola.
This is the guy. Que hay un entrenador como Rijkaard que confía en los jóvenes, que lo mete dentro, si sea Messi o si sea Iniesta o si sea el otro, lo han metido. ¿Qué cosa cuando a los 16 años se puso la de Barcelona y empezó a jugar, no? ¡Mati! ¡Vení que leo! ¿Ya me sentí? Sí. Debuto este miércoles con el primer equipo, mami. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué dijo? Parece que va a debutar con el primer equipo. No, ¿cómo que debutás? ¡Contame, dámelo, boludo! ¡Pará! ¿Pasame? Sí, claro que vamos a ir. Si es tu debut, che. Pero esperá que vos preparame todo, que nosotros vamos para allá. No molestes. Vamos, sí. Tranquilo, sí, vamos a ir. Cuando yo lo vi debutar, creo que fue con el Porto. ¿Vi el partido con la camiseta gris o no? ¿Con la camiseta gris? Con la camiseta gris. La camiseta marrón. Con la camiseta marrón. Número 30. ¿30? Que mi vieja me grita, Diego, va a entrar el Leo. Hoy salió en todos los diarios ahí. Y bueno, espero que con esto pueda ir a la selección, que me gustaría mucho. La pregunta ¿es un mito o una realidad? ¿Él firmaba para España y lo salvó Vivas? ¿Lo salvó Grondona, que dijo, che, hagan un partido para que este juegue, porque se nos va a jugar con otra camiseta? Te cuento ese partido de semifinal con España. Estoy hablando del año 2003. Y cuando llegamos al hotel, estábamos junto a España, en el mismo hotel. Y España siempre lleva un jefe de cocina. Y vengo caminando así, y sale un señor y me saluda y me dice... ¿Es usted Bototali? Estoy ocupado, discúlpame. Disculpe, Bototali, le quiero hablar de un pibe, de un tal Leo Messi, de Rosario, ¿lo conoce? Yo no hablo de trabajo con desconocidos, llamá a la federación, por favor. Tiene 15 años, lo están tentando para jugar en la selección española, pero él quiere jugar en la selección argentina. ¿Qué chico de 15 años no quiere jugar en la selección argentina? No, pero no entiende, este es un fenómeno, es un genio. Si no lo llama ya para sub-17, lo perdemos para siempre. Si me hubieran pagado por cada vez que me dijeron eso, hoy sería multimillonario. Permiso. Pero, señor, espere, el papá le manda esto. Si no le interesa, no pasa nada. Pero si le interesa, no duden en llamarlo. Urgente, por favor. Y por sobre todas las cosas, que no se enteren en España. Ok. ¿Algo más? Sí, gracias, señor Tocali. No, muchas gracias. Hasta luego. Lo agarro así, me doy vuelta y ni siquiera le dije gracias. Pero, ¿viste? La final de un sub-17 y viene un cocinero y te dice, tengo un jugador que le va a salvar la vida. ¿Y qué me va a salvar? Yo digo, no. No, no, Pedrito, esto es la selección nacional, papá. Acá juega el que entrena, negro. Al que le gusta la joda, que se vaya a la casa. ¿Me entendés lo que te digo? Por supuesto. Pero te lo dije esta mañana, Pedro. No me diste ni 5 de pelota. Al final estoy solo, loco. Y nos están tomando la sopa, papá. Nos están tomando la sopa. Eran 5 jugadas de Leo. Tomaba la pelota, iba caminando, tomaba la pelota y de 0 pasaba 100 en 3 metros. Me sorprendió mucho un jugador de eso. Y nosotros con José siempre hablábamos que en cada equipo que nosotros teníamos en selecciones juveniles teníamos que tener un jugador rápido, un jugador de cambio de ritmo. Y digo, este es el ideal. ¿Hasta ahí no tenías relación con él? No sabía absolutamente nada. Aguantó, Cachito, por favor. Llamo por teléfono enseguida a Omar Souto, que es el empleado administrativo, Pedro, que estaba con nosotros ahí. Escuchá lo que te voy a decir. Pero escúchame bien, Pedro. Necesito que me consigas a un pibe que vive en Barcelona que se llama Lionel Messi, ¿entendiste? Lionel Messi. Le pido que se contacte con él en España, a ver si conseguíamos por intermedio de Javier, que estaba en el equipo de primera, o con quién podía hacerlo. Gracias. Creo que tardó, no sé, si 40 minutos. Le llamo de parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora no lo puedo creer. Ya hablé con el papá de Chico y dice que sí, encantado, que si hacemos el partido, él pide permiso en Barcelona y viene. Con 16 años lo llevaron a la selección sub-20 o sub-18. Pero... armaron un partido contra Paraguay. Partido inventado. Eso lo dejaba a Leo como jugador de la selección argentina. Y lo abrochaba para la Argentina. Messi jugando para ese equipo de España, sí, que vimos en el último, sí, Mundial. Y las dos Eurocopas que ganó. Sería, me parece, imposible ganarlo. Entonces, a esta altura deberíamos brindar por el video, por el partido que lo dirigiste en la cancha de Argentino, porque Julio te autorizó a comprar el pasaje para traerlo, digo. Messi en el Madrid hubiera debutado con 17 años. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. Y al final terminó jugando en el primer equipo y ya no lo vimos más. Fue el momento, tanto en el fútbol base como en el primer equipo, por el entrenador Xavi, a la jornada de jugadores Xavi. A Ronaldinho lo tomaba como un hijo. Eran ellos que le solicitaban, mister, que venga Leo.
Que nunca es fácil llegar con 16 años, meterte a un vestuario, más por la manera de ser mía. Y bueno, Ronaldinho, los brasileños, Deco, Silvinho, Mota, enseguida me acogieron, sobre todo él. El primer día me hizo sentarme al lado de él y me hizo todo más fácil. Que ahí está también en cómo los compañeros lo aceptan en el Barcelona, la clase de persona que es Leo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos lo apadrinan. ¡Seminero! Partido muy complicado. Pudimos hacer el primer gol y... Sí, la verdad que sí, he salido... Lo cobijaron y lo hacen agrandarse a él. Frank tuvo paciencia. Tuvo paciencia, mucha. Rijkaard, la manera de llevarme paso a paso sin apresurarse. Yo muchas veces decía por ahí, no entendía por qué no iba convocado, no jugaba. Le arropó al máximo. Y otro entrenador posiblemente no hubiera apostado por él. Y hoy, mirándolo fríamente, digo lo bien que me llevó, lo agradecido que estoy, porque sabía en cada momento cuándo era lo mejor para mí. Y bueno. Porque a veces corres demasiado y los pierdes por el camino y luego ya el daño es irreparable. El Barcelona, a Messi le toca una etapa donde hay un entrenador que para mí tiene la escuela de Holanda, todo lo que tiene Rijkaard, lo que fue. Sencillo, exitoso en su vida, y lo pone primera. Incluso sabiendo que había debutado, ninguno imaginó que iba a ser el mejor del mundo. No. Habiendo debutado en Barcelona. El primer gol que marcó en el estadio, sí, de Barcelona. Entró ese día, hizo el golazo que hizo. Fue un pase de Ronaldinho. Sí. Que lo coló de sombrero el arquero, fue. El primero en abrazar a Messi fue Ronaldinho. No me di cuenta de lo que estaba haciendo él o del festejo. Era tanta la felicidad por haber hecho mi primer gol. Después, viéndolo con tranquilidad, el detalle, la manera de festejarlo, que demuestra lo que él tenía hacia mí, lo persona que es, parecía que había hecho el gol. Lo abrazó como si fuera su padre. Esto implicaba un feeling especial. En el campo era tremendo. Se le veía a los dos. Sí, además que se divertía. Ronaldinho, que es un excelente tipo, no es una figura como algunos. Son claro. Messi está creciendo mucho. En el vestuario se le ocurría algo nuevo y estaba entrenándolo hasta que le salía y al otro día venía y hacía lo que habría aprendido. Marías dijo una frase: Ronaldinho era un jugador de playa y que Messi era un jugador de barrio. En cambio, Messi, cada partido es el partido, sí, de barrio. O sea, el partido más tonto del mundo, para él va su honor. Él sigue jugando como si el premio fuera una bicicleta. Ronaldinho, el mejor jugador del mundo, y salir por él es algo impresionante. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina. El inicio de Messi con la selección argentina no fue fácil. El primer partido en el Mundial en Alemania. Contra Hungría. ¿Cuándo para la selección? Sí, cuando debuta en la mayor. ¿La nacional? ¿En la mayor? Que le pasan la pelota en cara y lo agarra el defensor de la camisa y él hace el manotazo para esquivarlo y el árbitro le saca roja por agresión. Bueno, una locura. Pero una locura del árbitro. Una locura del árbitro. Ah, claro. Y que a los 30 segundos lo expulsen de la cancha. Leo lloraba en el vestuario, fue muy duro para Leo. La lástima de lo que nosotros creíamos de él para ese partido. ¿Cuándo te diste cuenta que era un jugador distinto, uno de esos jugadores que marcan una época? Gamper contra la Juve fue el partido que abrió un poco los ojos a todo el mundo. Ahí se empieza a hablar mucho más. Lo que hizo en un campo, pues, era impresionante. Creo que tenía 17 años y... Lo que ha hecho esta noche ha sido impresionante. Ha demostrado todo su talento y contra un equipo que ha jugado verdaderamente para ganar, la Juve, y han cometido muchas faltas para pararlo, a dar una gran asistencia a Andrés Iniesta. Llevó de cabeza a la Juve, donde jugaban jugadores de nivel, que incluso Capello, que era el entrenador, dijo... Bah. Yo creo que nunca he visto un jugador con tanta calidad por la edad que tiene. Con personalidad, velocidad, tiene todo. Me encantó. Esa conversación Rijkaard-Fabio Capello la tiene en el campo. Fabio le dice, oye, ¿me lo cedes? Y Rijkaard, no, no. Hay que proteger un talento así, ¿no? Esta noche ha sido fenomenal. Ha sido un placer para la gente para verlo en campo. Ostras, y a este tío no le habíamos visto, ¿no? Hasta que no te has presentado en el Camp Nou. Fue la primera vez que le gritaron Messi, Messi, Messi. Y
empiezan todo el mundo a renovar el contrato. Se da cuenta la gente de que el contrato de Messi está en precario. El contrato de Messi siempre está en precario. Claro. Siempre. Cada día está en precario. Seis renovaciones. Sí. Pero la presentación internacional no falta, que es contra el Chelsea. La hostia. El día de Del Horno, que creo que Del Horno tuvo pesadillas una semana entera con Messi. El día del teatro. ¿Teatro? Teatro y del bueno. El partido del Chelsea de Stamford Bridge es crucial en su carrera. Del Horno le castigó mucho más allá de lo que se puede castigar a un jugador. Era la primera vez que vi a Messi en un partido trascendente. Aquel partido me dijo mucho de Messi y sobre todo del terror que iba a producir Messi en los rivales. Yo lo viví con vos cuando fuimos al bar ver el Real Madrid-Barcelona, que hizo triplete, ¿fue? Hace 200 años. Triplete fue. Sí. Hizo los tres goles del derbi. Fue grosso. Fue grosso. Estuvo muy buena. Y después viene, para mí, lejos, el mejor entrenador del mundo, lejos. El equipo que recoge Guardiola era un equipo en el que jugaban Messi, Eto'o, Ronaldinho y Henry. Nada más y nada menos. O sea, ahí se tenían que hacer muchas cosas, que se hicieron algunas rápidamente, fuera Ronaldinho. Se va Ronaldinho, le dan la 10 y uno ahí empieza a pensar que este puede ser... Cuenta Laporta a Ronaldinho, se ha acabado nuestra historia. Lloraron los dos, se abrazaron y después de las lágrimas salió Laporta de la casa y cogió el teléfono y llamó a Jorge Messi, que tenía que decirles algo. Leo, eres tú el líder. Tenía 21 años. La reacción, me imagino, primera fue, pero te estás cargando a mis amigos, a mi hermano adoptivo. Sin embargo, enseguida fue, ¿cómo va a ser el equipo? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Qué jugadores van a venir? Yo creo que ahí, en ese momento, el líder no era Messi. Yo creo que con 21 años Messi no era líder del Barcelona. Así se le propuso a él. El líder del Barcelona fue Guardiola. Y el líder que decide colocar a Messi en el centro del escenario es Guardiola. Y lo hace un día concreto frente al Real Madrid en un 2-6, cuando prácticamente despacha a todo el equipo, lo coloca en un sitio periférico, como extremo derecha, y coloca a Messi en el eje del equipo, como delantero centro falso. Esa es una decisión que simbólicamente significa alrededor tuyo se va a construir este equipo, porque hasta entonces no se había construido ese equipo. Pero no es una decisión de Messi, es una decisión de Guardiola. Messi creció, entre otras cosas, porque a lo mejor Guardiola adivinó que Eto'o era un líder tribal que más que ayudar a Messi, le protegía en exceso y lo que le convenía es que no tuviera Eto'o. No estuvo Ronaldinho porque creía que el poder de absorción que tenía Ronaldinho matizaba o tamizaba lo que era el protagonismo de Messi. Entonces, él se encontró en un marco en que tenía que, por necesidad, asumir el papel de él. Pero es porque el escenario, de alguna forma, lo creó Guardiola. Cuando vos golpeas la puerta y abre la puerta así, vos decís, buenas tardes, todos saben quién sos. Claro. Cuando Guardiola abre la puerta de un vestuario, todos saben a qué hay que jugar. Esto es por lo que el entrenador lucha. Y el Barcelona empieza a cambiar para mejor con él como líder. Una generación al servicio de él. Nadie discutió a Messi. Y los que discutieron a Messi fueron cadáveres en el Barça. ¿Qué hubiese pasado si Cristiano Ronaldo juega en el Barcelona y Messi juega con Mourinho? Buena. ¿Hubiese sido igual? O se va Cristiano Ronaldo, como se fueron muchos del Barcelona, siendo grandes jugadores. Leo es mucho de jugar en el potrero con amigos, ¿viste? Y que le gusta jugar con la gente que siente el fútbol de la misma manera que él. Que necesita, sobre todo, cómplices cercanos, ¿no? Amiguitos. Eso es. Al final ellos son de un perfil de asociarse y de te la doy, me la das, te la doy, me la das. Yo me acuerdo que vino Zlatan aquí, vino un año, y era un jugador mucho más anárquico, que era un pedazo de jugador también. Pero le costaba más asociarse con él. ¿Messi tiene que jugar con los mejores o con los que mejor se entiende? Con los que mejor se entiende. Con los que se entiende. Uh-huh. Que pueden ser los mejores. Han habido delanteros que han tenido que salirse de ahí porque están en medio de la diagonal que hace Leo. Sevilla, Eto'o, Bojan Kerkic, Ibrahimovic. En el Barcelona se juega así. Si vos querés jugar de otra manera, anda a otro equipo. Ibra era un obstáculo, era un defensa sí, más. Sí, 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 era una barrera. Messi necesita perspectiva. Si Messi tiene un balón y tú dices, hay que ayudarlo, hay que ir al lavabo. Y vas tú contrario y dejas jugar uno contra uno. Claro, claro. Quiere decir, ¿qué es ayudar? Es dejar al compañero en las mejores condiciones posibles. Ahí, eso es ayudar. Este es ayudar. Esa es... Lo primero que tenemos que definir, a mi entender, me parece, ¿no? Es por qué es un enorme jugador.
Sí. Si el fútbol no tiene tanto misterio, tanto palabrerío, y tanto 4-3-4, igual tanto número de teléfono. El fútbol tiene cuatro acciones, ¿no? Que son definir, gestar, recuperar y defender. Son cuatro acciones. Messi empezó siendo un enorme definidor. Primero de extremo, por un costado. Pero después... Encontramos una posición nueva para el fútbol. Falso 9. Un 9 falso. O sea, él encontró ese lugar sin para duda. Sacar ventaja por sus características. Sin duda que fue un mérito muy grande de Guardiola. Juega afuera, juega adentro. Juega donde quiere, porque juega como los dioses. Lo único que faltaría es que defienda bien. El sprint no, que le hace el otro día al Kun. El padre, Jorge Messi, me contaba que el día que descubrió que este va a ser un fenómeno, me dice que estaban haciendo un loco, Messi en el medio. Se la iban pasando y que apenas quedó en el medio, se tiró a los pies, le comió los tobillos al que tenía la pelota y se la sacó. Claro. Entonces quería la pelota como nadie. Messi necesita la pelota. Exacto. Es como un tipo que toca el violín, que no le den el violín, que lo hagan entrar cada dos minutos. Y ahora te toca a vos. Hace una hora que están tocando y el cra, el fenómeno que toca el violín, tiene escrito dos notitas así. Si Messi no tiene la pelota, Messi es un jugador del montón. Porque si Messi lo das 30 balones para hacer algo, o 5. Yo he visto partidos de Argentina que por Messi han pasado 4 pelotas por sus pies. Sí. Entonces hay que ser un milagro de 4 pelotas, querer que haga 4 goles, es imposible. Y vos lo que querés es que Messi tenga la pelota siempre él, porque sabe que por lo menos se la va a dar al que tiene la misma camiseta. Entonces vos haces, respirás. ¿Sabes que respirás? ¿Cómo respirás? Entonces un día hice una reunión y lo eché a Maradona de la reunión, lo saqué. Y le dije a todos, ¿cuántas pelotas le vamos a dar a Maradona? Me miraba. Yo le voy a contestar, todas. Por eso, para su juego, un Busquets, un Xavi, un Iniesta, son tan importantes para que él puede tocar. Además tiene ventaja que cuando los ven, lo ven en los ojos, porque los dos son al mismo tamaño. Del mismo peso. No, es esto, que también es importante, que no hace falta, lo ves todo. Claro. Vos no tenés una idea lo importante que es en tu carrera de futbolista tener adentro de la cancha 3 o 4 tipos en serio. Podríamos poner la medalla y decir que es cierto, pero... Leo es Leo, juegue con quien juegue. Como lo escuché una vez hablar a Cruyff, que dijo que la génesis de todo era... Es Xavi. Este mantiene siempre un tipo de ritmo. Xavi tiene un balón y lo pasa el balón rápido a Messi, es cuando está libre y puede hacer la acción. No es le enchufa el balón y a ver lo que hace. Y ahora últimamente lo que tiene también es Iniesta. Te entiendes muy bien con él. ¿Sabes? Cuando le tienes que dar el pase, el último pase, y él rompe. La vez que si se la das, te la va a devolver a la perfección, una pared. Son buenos jugadores, pero del mismo perfil. Están conectados. Conectados. Sí. A mí me pone a jugar toda la vida con él y me tiró una pared. Se le acaba el tiempo al Barça, viene el centro de Dani Alves, el balón despejado por Terry, la baja bien Samoleto, aguanta el camerunés, la pone para Leo Messi, aguanta el argentino, Messi dentro del área, la deja para Andrés Iniesta, dispara Iniesta, gol, gol, gol. Pero sí digo muchas veces que para muchos fútbol se hace con los pies, para mí se hace con la cabeza y se usa los pies. Y este, lo que a mí me gusta, es que siempre convierte un desventaje en un ventaja. El pequeño, si usa bien el cuerpo, cada grande no puede defenderse. Siempre está por debajo del control, ¿no? Claro, no tienen posibilidad de la carga legal. Está por aquí abajo. Entonces, claro. Si él empuja, siempre empuja aquí. En esta época, Barcelona tenía muchos pequeños y casi todos tenían esa calidad. Aprovechar el choque. Porque si uno te empuja, coges velocidad. Es que si me dices, no, es que es pequeño, no remata cabeza. Tiene un remate de cabeza. Sí, no, tener, sea, no, tiene un martillo. Hay una foto de la final de cuál era, de Champions. Ramos, el gol que metes. Una altura increíble. Un salto tremendo. Le escuchaba a Piqué que en los entrenamientos... Lo he vivido muchas veces en los entrenos que lo he tenido que marcar como defensa.
¿Sabes esa sensación que te da, que sabes que te va a hacer esa? Que te va a hacer ¿sabes, sabes que te la va a hacer? ¿Sabes que se va a ir por ahí? Sí, por dónde va a salir. Pero aunque lo sepas, no lo paras. Y sale lo mismo. Y se va. Y se va. Correcto. Y eso, a mí la sensación que me da es que cuando él quiere gambetearte lo hace, y cuando no quiere, no, que juega, un poco juega con vos. Y sabías que iba a hacer un toque, y parecía dos toques, pero era un toque. ¿Puede tocarlo o no puede tocarlo? Es porque es lo mismo, si lo toca o no lo toca. Pero cuando tú haces un paso, siempre lo hacen al revés. Cuando oigo a la gente hablando bien de Messi, coño, ve esto, que es mucho más importante, claro. Mucho más bonito. ¿Qué marca un gol? Bueno, hay tantos que marcan un gol bonito. Cuando Messi entra en contacto con la pelota, no duda nunca. ¿Qué te pareció? Un monstruo, le dije. Pocas veces vi un jugador correr tan rápido con la pelota tan cerca del pie. Pocas veces. Su gran ventaja es cuando conduce el balón. Donde cualquier defensa tiene que hacer un paso, él hace dos. Quiere decir que intermedio puede ir derecha a izquierda. Eso es. Y ese, otra vez, es... Es una gran ventaja. Es un gran ventaja. Cada paso que da es una oportunidad para cambiarle de dirección o para cambiarle el sentido a la jugada, sí. ¿No? Por eso necesitas tantos toques. Y por eso es tan bueno Barcelona, porque tiene tantos toques. Y el gente alrededor sabe que necesita tantos toques. Es maravilloso lo del Barça. ¿No te pasa que la cámara lenta también es rápida? En un claro, momento, claro. Que es otra velocidad, que no es lenta, y debe ser todavía más lenta. Controlarla a una velocidad de vértigo. Lo mismo cuando se enoja con alguien y va y le tira un caño. En definitiva, te pone a pensar y decís, bueno, podría tirar todo el tiempo caño. No lo hace, hace lo que velocidad. Quiere en el momento que quiere. El otro día hizo un gol, Iniesta le pasa la pelota a Alexis Sánchez y él se mete en el medio y dice, no, permiso, la puedo agarrar yo, el control, para que después ping la ponga por el único lugar donde voy a pasar la pelota. Y sí, por eso es Messi. Sí. Es una magia, sí. Los lugares reducidos, los lugares de la picardía, saca el conejo de la galera. Haciendo gol o para hacer daño con un pase filtrado. Hace un cambio de 30 metros, sí. ¿No? El tema de los tiros libres. Tiro libre, por ejemplo. Sí. Sí, es zurdo, ya lo sé. Pero en derecha no es para andar. No, sí, ha metido bastantes goles. Y hay muy pocos zurdos que son muy bien derecha. Pero es menos zurdo que Maradona, en el sentido de que Maradona, cuando llegaba a desbordar por la derecha, hacía la rabona, hacía cualquier cosa. Que inventar cualquier cosa. Para no pegarle con la derecha. En cambio, él, como recurso, sí que utiliza sí, la derecha. Sí, un pie siempre será mejor que el otro. Claro. Pero si balón viene aquí con la derecha, hay que meterlo dentro. Y te abres mucho más al campo si eres capaz. Bueno, ¿qué juega en la selección? En la selección juega libre. De todas maneras, a Messi conviene marcarlo, ¿eh? Sí, claro. No, pero... conviene no dejarlo solo. No, pero se pueden marcar en diferentes maneras. Sí, sí. Y a Messi uno contra uno no es suficiente. Entonces siempre hay que buscar un dos contra uno. Solo lo puedes marcar fuera del reglamento, ¿no? Sí, no, pegarlo, pero... Me daba pena que le pegue una patada o que caiga, entonces yo no podía. Arranca el número 10, se viene el habilidoso Messi. Es tan preciso que no necesita tirar fuerte, porque va tan ajustado, la pelota la pone siempre en los costados. Es como que apunta siempre al sitio más lejano del portero. Que batió todos los récords. Hace de un hat-trelo normal. El partido que metía un solo gol nos parecía poco, ¿no? Nos acostumbró. A que lo anormal sea normal. Yo los entrenamientos encima, yo creo que la gente se pierde muchas más cosas. Claro, sí. Yo no quiero jugar nunca en contra de él. Nadie. La gente no sé qué espera, que haga dos mortales antes de un gol. Y tiene una ventaja que es que no miran al gol bonito. Solo tiene que entrar. ¿Cómo? ¿Qué más da cómo entra?
Y por lo tanto puede ser el interior, puede ser el puntillo, puede ser todo. Y este es lo que me gusta. Y el caño, y el doble caño es casi como una sobrada. Circense. Él hace la justa, la necesaria. Es económico en el lujo. Respeta al rival. Pero igual, alguna puteada debe dar, ¿no? Pues si no parece que estuviéramos hablando de un muñeco de cera, digo. Bueno, sí. Pero alguna cosita debe hacer. Leo cuando se enfada cuando pierde es insufrible. O sea... Porque tú eres un tocapelota de los buenos, que tú encima quieres pinchar, evidentemente, me saca de las casillas a mí. Está un segundo por encima del juego. Sí. Si no sabe quién tiene en la espalda, no, el ciclo sabe. Sí lo sabe. La visión panorámica, de dónde viene el rival, dónde están parados los compañeros, la cantidad de espacio para maniobrar, es una virtud. Yo creo que el momento que pudo ser de inflexión en el fútbol español fue el Madrid-Barça, primer año de Mourinho. Partido complicadísimo para el Barça. Fue el partido de la expulsión de Pepe, recordáis, ¿no? Sí. El de la hierba alta, el de tantas cosas. Y yo creo que si el Madrid hubiera ganado aquel partido y hubiera jugado la final de la Copa Europa, quizá se hubiera cambiado de signo el fútbol español. Y lo impidió Messi. Él, en una jugada estratosférica, extraordinaria, agarrando la pelota en el medio campo, yéndose de tres y marcando un golazo impresionante, ahí yo creo que acabó con el Madrid de Mourinho. Es cierto que luego el Madrid ganó la liga siguiente, pero la sensación de época la seguía haciendo el Barça. Y yo creo que fue Messi absolutamente decisivo el que dijo, aquí en este partido todavía reinamos nosotros, y lo ganó él con una jugada que fue maradoniana. Para mí fue un momento casi histórico en el fútbol español. Gran parte de los problemas que ha tenido el Madrid frente al Barcelona han sido de orden psicológico. Yo creo que Messi ha pesado sobre esos partidos de una manera tan grande, tan fuerte, esa sensación de que todo empieza y termina por Messi, en algún momento el Madrid la extralimitó. La oportunidad para marcar desde el punto de penalti Leo Messi. La cara de concentración. ¿Qué sabes hacer vos? De todo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Barcelona se cansan, de aburren hasta de ganar. Esto es como que a vos te aburra la Gioconda y entonces para divertirte le pones un bigote. Claro, claro. Dejen esa obra de arte ahí. Balón dentro para Messi. Ahí está el hat-trick de Messi. Que es mucho más importante el freno que la velocidad. Claro, claro. Y te frena. Clava los frenos. Así, en 2 centímetros. Sí, sí, sí. Y después arranca otra vez. ¿Viste esa velocidad en algún otro momento? Sí. ¿Sí? A ver. El negro, Pelé. Pelé. A mí Pelé no sé, hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca, porque Pelé es de otro planeta. Tiene un poco de todos los grandes jugadores que ha habido en la historia. Tiene el control de Zidane, tiene la velocidad de Ronaldo. Una de las primeras veces que él ganó el Balón de Oro, sentí una emoción como, no sé, como si me estuviera pasando a mí. Lionel Messi. Leonel Messi. Digo, chao, loco, qué lindo lo que le está pasando. Y hasta incluso me emocioné hasta el punto de llorar. Sí. Leo Messi, cuarto Balón de Oro. Estamos ante un grande, sin duda, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Tú ya lo ves en la historia sentado al lado tuyo. Sí, sin ninguna duda. Ya está en la mesa de Maradona. Ya está en la mesa. Ya está en la mesa de Stefano. Ya está en la mesa de Cruyff. Ya está en la mesa de los grandes. ¿O no? Yo no sé si ustedes se reunieron antes. ¿Por qué? Están haciendo una mise en escena, una comedia, ¿verdad? Me quieren meter a mí en el medio como personaje. Salimos a comer, y ustedes, en cada uno de los comentarios, están buscando comparaciones. ¿Te das cuenta? Eso que vos estás viendo, lo hacía de chiquito. Tendría 7, 8 años ahí. Y sí, lo metieron en el entretiempo de un partido de Newell. Y a lo mejor te hacía 300, 400 jueguitos y no se le caía la pelota. Ahí vos estás viendo a Maradona y lo estás viendo a Lionel. Vos decís, son iguales. La diferencia es que es más chiquitito. Claro. Y el otro más maduro.
Ahora, no lo hace mucho, ¿eh? Por ejemplo, Diego. Ah, con la naranja. Con la latita, con la naranja, con el limón, con el corcho. No, yo creo que él no le gusta hacer eso. No, eso es lo que yo hablaba, que no le gusta el exhibicionismo. Él siempre fue así, humilde. Eso es lo que lo ha llevado donde es, ¿no? ¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona. Cosas de Maradona tenés. Sos zurdo, buen dominio. ¿Lo mirás a Diego en algunas cosas? ¿Querés imitarlo? No. Esa es la jugada que yo siempre a veces digo. Qué parecido al gol de Maradona con los ingleses. Igual. Sí, recorren la misma cantidad de metros, encuentran los mismos obstáculos en el camino. Maradona juega más con los cambios de ritmo, como que necesita engañar un poco más porque no es tan rápido como Messi, ¿no? En cambio, Messi es todo aceleración. Si tú vas a la base de verdad, hay tanta diferencia. Los dos son zurdos, sí. Uno es más rápido que el otro. Maradona esconde la pelota, la muestra. Hay otras épocas, otro tipo de contrarios. Los defensores ingleses hasta hoy no se puede comparar con los de hoy. Fíjate, hace 30 años, sí, imposible. Lo de Diego es como mitológico, ¿no es cierto? Lo que hizo en el 86 contra Inglaterra, después de todo el tema de las Malvinas. Maradona es un conductor de equipo y Leo es un definidor de partido. El mismo Maradona hizo una muy buena comparación. Dijo: yo tengo más visión de campo, Leo tiene más visión de arco. Messi también lo tiene, los dos tienen las dos cosas. Maradona tiene la aureola de que se pone el equipo al hombro, que le grita, que putea al hincha, que silba el himno. Leo se pone el equipo al hombro jugando. Se impone... Por liderazgo. Por liderazgo natural, la gente, los compañeros. No por caudillaje. No por caudillaje, él no impone nada. Messi era Maradona, pero no era Maradona de vez en cuando, como era Maradona. Messi era Maradona, iba a decir todos los días, ¿no? Todos los minutos. Yo recuerdo partidos de Diego con el Napoli, donde Diego por momentos desaparecía de la cancha. No estoy de acuerdo tampoco. No, a ver. No, Maradona inventó el Napoli. Sí. Y Messi no inventó el Barcelona. Sí. Messi le puso a la obra de arte lo que vos quieras, y los ojos, el pelo, él le puso la última pincelada. Pero el Napoli era una banda, era un montón de tipos que corrían para cualquier lado. Es jugar para el Napoli en donde en la clase baja de Italia y ganarle a los poderosos de Milán. Es muy épico lo de Maradona. Me parece que se alinearon los astros y por eso es tan injusto la comparación. Y Leo es Leo y Diego es Diego y... Y Leo va a ser siempre Leo. Y si vos me preguntás hoy a mí quién es mejor, si Leo o Diego, yo te voy a decir que Leo. Mil veces, para mí y para mi opinión. Nosotros los argentinos lo comparamos mucho por todo, por la cantidad de goles parecidos que hizo en su carrera. ¿Y el de la mano? ¿Lo viste? No. El de la mano también. Mirá, el de la mano que hace Leo es el mismo que hace Maradona. Extraordinario. Si Maradona hubiese hecho el gol con la mano y no hubiese hecho el otro gol que hizo, nadie se acordaría del gol con la mano. ¿Se acuerdan del gol con la mano? Porque era contra los ingleses, porque además de hacer el gol con la mano, fue el mejor jugador de todo el campeonato. Fíjate que es idéntico. Claro. Ah, un milagro, que digo, es una coreografía. La extravagancia, la exageración que rodea a Diego afuera de la cancha, Leo no la tiene. A Diego Maradona hay que hacerlo callar. Malo para el personaje y es buenísimo para el jugador. Diego tenía más sufrimiento en su sí. vida. Y quizá esos errores que él no tenga sea la equivalencia a ser mejor que Maradona. Messi es el argentino que nos gustaría ser. Puede ser. ¿Sí? El argentino educado, que va al mundo y triunfa. Uh-huh. Y Diego es el argentino que somos. Sí. Un argentino más peleador, más exagerado, genera una relación con la gente. A ver, a Leo nunca lo expulsaron porque pegó un planchazo en el Mundial. Y desde ahí no lo estoy comparando. Pues ya te pusiste así, no me vas a escuchar, no vas a decir nada. Y sí, de brazo cruzado, es como decir que como tengo los labios sellados, porque ya... Es todo comparación. No, no estoy comparando. No quiero entrar en ningún tipo de comparaciones. Cuando vuelvo a repetir, lo mismo es decir, pero Messi, dos extraordinarios jugadores, los mejores jugadores del mundo, de los mejores jugadores de la historia, pero no quiero entrar en comparaciones. No, las veces que se le ha preguntado, le dice que no se lo compare. Para mí, Maradona fue mejor. No sé por qué. ¿Qué sé yo si fue mejor? Bueno, no te digo, el único que yo digo que fue mejor, ya lo dije. Sí. Después de lo demás, son todos cracks. Gracias a Dios que Messi existe. Fíjate si no se mira. Hay que aún hablar de Maradona, que es absurdo. Por lo tanto, no hay que comparación, hay que disfrutar.
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona. Bueno, Leo, solamente decirte que te quiero mucho, que la estás rompiendo, que dejá que los demás hablen, que vas a ser el mejor de toda la historia. Lo vamos a decidir nosotros cuando termines la carrera. Hoy divertite y que seas feliz con tu familia. Te quiero mucho, Leo, de verdad. Nunca lo vi a Messi. ¿Nunca viste jugar mal? Más de 100 partidos lo habré visto jugar mal 3 veces. No es un robot, es un pibe. Yo solo vi 2 estadios en los que Messi fue silbado. Copa América Santa Fe y el Monumental con Bolivia. Con Bolivia. La eliminatoria para... Pero yo creo que era una reacción de la gente hacia el equipo. Cuando el equipo juega horrible, no se la van a agarrar con el lateral derecho. Se la agarran con la figura. ¿El tiro libre? ¿Te acordás de la imagen del tiro libre? Y la tira a la cuarta bandeja. Sí, lo silbaron ahí. Y está bien que lo silben. Yo lo hubiese silbado igual. Y si hubiese sido su entrenador, le hubiese dicho, a vos no te lo puedo permitir. Claro. Ah, pero termina ahí. ¿Qué hacen hincapié que lo silbaron a él? Bueno, silbaron al equipo. Ah, bueno, pero Messi sale silbado. Era otro Messi. Muchas veces la gente repite lo que escucha, ¿no? Parte de la prensa destacó ese hecho particular. La gente se sumó y cargaron con esa idea, ¿no? De que él sentía poco la camiseta. Había chistes con Messi. Yo hablo de la gente en la calle. Que me habla y me dice... Es un fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Siempre lo banqué toda la vida, pero no puede ser. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, es un invento, una mentira. Me puso muy mal cuando empezaron a criticarlo. A vos te duele también. Este pibe se desvive por jugar en la selección y lo criticaba. Es un pecho frío, camina en la cancha. No lo pueden comparar nunca con Maradona. No sé, no sean mal. Le reprochaban que no cantaba el himno. La maestra de música... Tengo fe que le enseñé el himno nacional. Y me fui a Santa Fe, que fue lo del himno de Leo. Todo el mundo y él mismo sabía que era injusto. Vos sentís una emoción muy grande en ese momento. Vas pensando muchas cosas. Y no necesariamente tenés que cantar el himno para ser argentino, nacionalista. Y yo me fui faltando 5 minutos porque no podía entender lo que hablaba la gente al lado de lo de Leo. Cuando se cantan esas cosas es una mediocridad espantosa. Yo no canto el himno, y si, nunca. No me interesa. ¿No es más valorable lo que hizo de no jugar para la selección de España y que de jugar en la selección argentina? Recuerdo las palabras de La Volpe, no lo critiquen más, déjelo tranquilo. Él pensó en abandonar la selección. Un día se va a cansar y no va a venir, y sin embargo seguía viniendo. Leo es más argentino que yo. Siempre en la cabeza de él está argentino y Rosario, volver a jugar ahí. Seguramente porque también debe querer disfrutar de muchas cosas que no pudo disfrutar de chico, ¿no? Messi vive desde los 13 años en España. Y habla en rosarino. Habla en rosarino. Ni siquiera habla en argentino. Habla en rosarino. Alguien del Barcelona me dijo que Leo es un jugador que sale todas las mañanas de Rosario, entrena en Barcelona y toma el avión de vuelta a Rosario una vez terminado el entrenamiento. Es que Leo es eso. ¿Qué es más argentino que el dulce de leche? Creo que hubo un clic en la selección argentina, que fue aquel partido en Barranquilla. Claro, fue la época de Sabela. ¿Lo tenemos a Sabela acá? Por la derecha. Ya está. Sí. Ese día, a partir de eso, empezó a ser la selección de Messi. Y Messi fue el líder de ese equipo. Y ahí se dio el clic. Y quizás empezaste a jugar más como quería Messi y como lo habías pensado vos. Mirá, pasa muchas veces en el fútbol que hay partidos que marcan. ¡Sí, señores! ¡Ha ganado la Argentina! Que hay que tratar de interpretar a todos los jugadores. Y cuando vos tenés el mejor jugador del mundo, también tratar de interpretarlo. Y Messi salió, estaba en el vestuario yo, y me dijo, dice... ¿Y así como llegué a jugar a la selección hoy? Dice, así me gusta jugar, que me pasen por los costados, tener alguna buena alternativa. Y era lo que está acostumbrado en el Barcelona. Lo interesante es que cuando él no está bien, está. ¿Vos pensás que no está? Pero está.
¿Viste? No está. Este no está. Y de repente agarró la pelota y te hizo un desastre. Vos vas a quedar, Alejandro, como el entrenador de la selección que hizo jugar a Messi como en el Barcelona. Vas a quedar así. No lo admitís, porque acá lo podemos admitir. Él salió campeón del mundo con los juveniles. Y salió campeón olímpico también. Tener los tres campeonatos y ser el mejor del mundo es coronar con todo. Mucha gente dice no tiene mundial, pero tiene cuatro balones de oro que nadie los tiene. Sí, pero luego te tocan los que no tienen. Exactamente. Para mí no deja de ser el mejor porque no sale campeón, ¿eh? No, no, pero yo digo que para su carrera sería ideal que él corone con un campeonato del mundo. Algún día recuperaremos las Malvinas con Messi de general y le reprocharemos que no se colgó la escarapela. Cuando le haces una entrevista a Leo Messi, era la cosa más... Bueno, aburrida es poco. Es un alma pura. Es decir, era un tópico detrás de otro tópico. No le vamos a encontrar nunca nada negro, nada oscuro. Y era la época que salió la noticia del problema fiscal que tenía Leo. Que me envíen las preguntas que yo las contestaré. Y las contestó desde la concentración de la selección vía mail. Tiene una cintura mejor que dentro de la cancha. Ha sido la única entrevista que he hecho por mail. Trabajando en la radio. No, no, es una experiencia nueva. Siempre hay gente que quiere intervenir. No puede ser que el masajista de confianza de Iniesta y de Xavi lo echan. Ellos pueden echarlo, la Junta no. Y él es el hombre que tiene que pararlo. ¿Es capaz Messi de decir lo que le conviene al equipo, lo que le conviene al club, de ayudar? ¿Lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer? La respuesta es capaz, Ramón, de sí, ya te lo digo yo, es sí. Y después también se cortó porque cambia de teléfono, porque si no están persiguiéndolo. Con Leo hace... del Mundial de Alemania no hable más. No. No hable más. No te puedo creer. No. Yo soy de la idea de no molestarlo. Exacto. Y teníamos esa comunicación, después la perdimos por... ¿Por tu celular? Por el celular que lo perdí. Todos los que pasamos por su vida, cuando lo ves correr, si una gotita de transpiración de él es mía. Para nosotros ya es un héroe, yo creo que no tiene que demostrar nada. Vamos a brindar por... Sí, sí. Por Messi. Recordando juntos un momento que fue muy conmemorativo para nosotros dos porque teníamos 11, 12 años y la abuela había fallecido y me dice, acompáñame al cementerio a ver a mi abuela. Le digo, bueno, vamos, pero es lejos, le digo. Y éramos chiquitos y no teníamos noción de lo que era más allá de nuestro barrio. Terrible, fuimos pasando como una odisea por barrio indigente, ¿viste? La gente te miraba porque veían dos chicos entre todos más o menos bien vestidos, que caminaba por ahí. Y bueno, al final llegamos al cementerio, pudo visitar a la abuela. Fue un referente importante. Claro, ¿viste? Porque no, me parece que lo cargaba de cierto optimismo, claro, de lo que era claro, su idea fija, que era jugar a la pelota. Cuando se le fue, le hizo muchísimo daño. Tardamos 500 horas en volver, que dónde estaban, cuando le dijimos no, fuimos a visitar a la abuela de Leo. Imagínate la unión que tenía con la abuela para que él sienta eso, de ir a visitarla a pesar de estar consciente del peligro que corría de irte de su barrio. Thank you.
dejando dos en el camino. Toca para Messi, buen enganche del zurdito. Atención, puede estar el segundo. ¡Gol! Muy futbolera ella. Futbolera. Muy futbolera. ¡Falta! ¡Falta! ¡Gol! ¡Gol! Para él, su abuela era muy querida, desde luego. No lo pudo ver triunfar. Cada gol que hace termina agradeciendo a su abuela. El festejo